De norte a sur, en Chile se habla mucho de tubos de chimenea, turbinas de agua, molinos de viento y hasta del sol, como formas de generar energía. Sin embargo, nunca se habla de rebajar las boletas que mes a mes pagamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Irónicamente, nuestro país cuenta con una capacidad para producir el doble de energía de lo que consume. Mientras el consumo total en un día de alta demanda no alcanza los 10.500 megawatts, existe una capacidad instalada de más de 23.000. ¿Por qué? Porque todo el sistema eléctrico fue entregado por el Estado chileno a las manos del sector privado. Solo tres empresas, Enel, AES-Gener y Colbún, producen más de la mitad de la energía del sistema interconectado nacional. Y para maximizar ganancias, sobreproducen energía que debemos pagar todos nosotros y nosotras. Además, utilizan las fuentes de menor costo, que como es de suponer, se traduce en un mayor impacto social y ambiental. La principal es la termoelectricidad, que supone más de la mitad de la energía del país. Esta energía es producida a partir de la combustión de hidrocarburos, carbón, petcoke, petróleo y gas. Las centrales termoeléctricas emanan tal cantidad de vapores cargados de químicos tóxicos que la rehabilitación de los suelos en los territorios donde se concentran se vuelve casi imposible. Por eso se les llama zonas de sacrificio, y quienes allí viven son tratados como si fuesen ciudadanos de segunda, sosteniendo sobre sí la distribución inequitativa de las cargas y beneficios respecto del resto de la sociedad. Los habitantes de la bahía de Puchuncaví, Quintero, conviven con múltiples industrias y cuatro usinas que producen el 22% de la combinación de gases tóxicos, agregando que esta comuna presenta los índices de pobreza más altos de la región. El otro problema es que la mayor parte de los hidrocarburos debe importarse, lo que nos convierte en un país dependiente energéticamente. La segunda gran fuente de energía es la hidroelectricidad. Ya sean mini hidros, centrales de pasada o grandes centrales. El agua de los ríos es embalsada a partir de la pendiente que genera la cuenca y la corriente mueve una serie de turbinas que producen electricidad. A diferencia de las termoeléctricas, estas se promueven como una energía limpia. Sin embargo, la construcción de grandes represas en la cabecera de las cuencas también trae graves consecuencias. Recordemos el proyecto Ralco, una mega hidroeléctrica de propiedad de Enel, que produce alrededor de 640 megawatts. Ubicada en las nacientes del río Biobío, su instalación contempló la inundación de 1.895 hectáreas de bosque nativo, además de la intervención y devastación del territorio de las comunidades pehuenche de la zona, incluido el cementerio pehuenche Quepuca. Estos proyectos son posibles gracias al Código de Aguas firmado durante la dictadura en el año 1981. Que permitió que prácticamente la totalidad de las aguas fueran entregadas al mercado y acaparadas por grandes grupos económicos de manera gratuita y a perpetuidad. No obstante, ante cada nuevo proyecto que se instala o se planea, hay personas y organizaciones que se levantan en defensa del territorio. Al punto que la mayoría de los conflictos socioambientales en Chile están vinculados a proyectos de energía. ¿Y cómo se distribuye esa electricidad? De manera arbitraria e inequitativa. En primer lugar, el consumo residencial, es decir, lo que usamos diariamente en casa, ocupa poco más de un 16% del total de la energía. Pese a que la gran mayoría de las viviendas cuentan con acceso a la electricidad y otros tipos de energía, el consumo varía según los diferentes niveles socioeconómicos. Existen diferencias importantes de consumo entre una comuna y otra, incluso entre un barrio y otro. Mientras tanto, el sector comercial ocupa un porcentaje prácticamente equivalente al residencial, 13%, que se concentra principalmente en los centros comerciales. Por otro lado, casi un tercio es utilizada por el sector industrial, que incluye tanto a pequeñas como grandes industrias, siendo la minería la actividad que más energía devora. En el año 2017, solo la empresa minera Los Pelambres, del grupo Luxic, consumió alrededor de 3.000 megawatts, lo que equivale a un 213% del total de la energía usada por toda la región de Coquimbo. A pesar del discurso oficial de desarrollo, esta actividad extractiva genera pocas fuentes de empleo y altamente precarizadas. Por si esto fuera poco, lo único que deja en el territorio son hondas perforaciones y miles de toneladas de residuo químico mineral. Constituye la consecuencia más visible de un modelo económico basado en la extracción intensiva y la exportación de altos volúmenes de recursos naturales, minerales, forestales y agroindustriales. En definitiva,
Chile sostiene hoy un modelo de producción y consumo energético que reproduce las desigualdades propias del actual sistema económico. Aun cuando hablamos de energías renovables no convencionales, cada nuevo proyecto que se presenta e instala es funcional a este diseño extractivista. Por eso, se hace necesario democratizar el sistema energético y no dejar que quede solo en manos del sector privado. Esto significa dejar de pensar la energía como mercancía y apostar a un modelo que abra nuevas alternativas y promueva mayor autonomía, acorde a las necesidades territoriales. Un modelo que priorice el cuidado de las personas y de la naturaleza. Una energía verdaderamente para todas y todos.